Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos mis estimados seguidores de Noticias Saltillo. En este momento me encuentro transmitiendo en vivo desde la calzada Emilio Carranza y la calle de Lerdo, aquí en la zona centro de la capital del estado de Coahuila, donde se registra un aparatoso accidente vial, donde se ha involucrado este vehículo Nissan Suru color blanco, que pues termina con considerables daños materiales tras chocar contra un vehículo que les vamos a mostrar en unos momentos más. El otro vehículo es un Stratus color negro, que terminó chocando también contra un semáforo. Según testimonios de las personas que vieron este accidente, uno de los dos se pasa a la luz roja y es donde se registra este aparatoso accidente vial, donde no hay personas lesionadas de gravedad, pero sí las personas que viajaban a bordo de este Subaru pues golpearon sus rostros contra el parabrisas luego de no portar el cinturón de seguridad. Ustedes pueden ver cómo quedó el parabrisas marcado con las cabezas de las dos personas que viajaban en la parte frontal de este vehículo Nissan Suru. Vamos a mostrarles el otro vehículo que se vio involucrado en este percance vial. Como pueden ver, también ya arribaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de este accidente y pues ver si alguien acepta su responsabilidad, y en dado caso de que no sea así, pues este choque será consignado ante el Ministerio Público del área de viales, pues para que se hagan las investigaciones y ver quién fue el responsable de este aparatoso accidente vial que se registra aquí en la zona centro de Saltillo. Este es el otro vehículo involucrado, que también termina con considerables daños materiales. Aquí fue donde se impacta el vehículo Nissan Suru, lo gira, provocando que ese vehículo se estrelle contra el semáforo también, que por fortuna pues no sufrió daños de consideración. El semáforo está de pie, no fue derrumbado ni nada. También pues el vehículo pierde la llanta del lado del conductor tras este aparatoso choque que se registra, como les comento, en nueva cuenta en la calle Lerdo de Tejada y calzada Emilio Carranza. A pesar de lo aparatoso del choque, pues no hay personas con lesiones de gravedad, solamente algunos golpes leves. Les comentaba, los dos personas que viajaban en el Suru pues lamentablemente no portaban su cinturón de seguridad, por lo que terminaron estrellando sus cabezas contra el parabrisas del vehículo. Ya ambos conductores se encuentran llenando pues su declaración. En el lado derecho de la pantalla alcanzamos a ver a la conductora del vehículo Stratus negro, mientras que en la patrulla a bordo se encuentra el conductor del vehículo Suru color blanco, quienes están llenando este formato pues donde van a manifestar qué fue lo que sucedió en este choque que se registra aquí en el centro de Saltillo. Esta es la información que le tengo hasta el momento. Está al pendiente de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.noticiasaltillo.com.mx, donde siempre encontrará la mejor información policiaca que se registre en la región sureste del estado de Coahuila. Que tengan ustedes muy buena tarde y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.